¿Qué era lo que me tenías que decir que no podía hacer por teléfono? La verdad, no sé por dónde empezar. ¿Por qué no intentas por el principio? Bueno. Mira, a pesar de que nosotros nos conocimos por casualidad, pienso que eres lo máximo. Me vas a hacer sonrojar. Te lo juro que a mí también. Es que me da un poco de vergüenza. No sé si esté bien que nos metamos en esta película. ¿Cuál película? No, mira, simplemente yo quería mostrarte esto. Ah, no me digas que esto es un paquete turístico a San Andrés. ¿Cómo supiste? Ah, porque aquí dice San Andrés. Ah, sí, no. Mira, es buenísimo para tus hijas. Yo además tengo excelentes precios, te puedo ofrecer un plan buenísimo con un tour que incluye Johnny King, el hoyo soplador. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Esto es en serio? Sí. Pero, a ver, esto era lo que me tenías que hablar personalmente. No entiendo. Sí, 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 es que los negocios no hay como hacerlos de cara a cara. Y mira, a mí me parece que son excelentes vacaciones para que vayas tú con tus hijas. Piénsalo y me dices. ¿Sí? Lo voy a pensar. Gracias. Esto le va a encantar a Roger. Vas a ver cómo se lo va a comer de feliz. No, pero vamos a buscarlo. Bueno. Buenos días, niños. Qué pena molestarlos a ustedes, pero ¿de casualidad no han visto a un conejito por aquí, por el barrio? ¿Un conejo? Sí. No hemos visto. No. Se me perdió, es mío, se me perdió hace 2 días. Ah, pues, un conejo, sí, sí lo hemos visto. ¿De verdad? ¿A dónde? En la televisión. Lo persigue Elmer Gruñón y se llama Buzz Bunny. Dice, ¿qué de nuevo, viejo? No, yo estoy hablando de un conejo de verdad. No, señora, un conejo de verdad no hemos visto. No, qué pesar, lo lamentamos. Pero ve a Buzz Bunny. ¿Qué tal? Yo que pensé que quería verme para decirme que iba a terminar con el novio, que lo iba a mandar a la porra y que quería algo conmigo. Y no, me da eso unos pasajes para San Andrés con mis hijas. Nacho, a ver. No, pero usted sí, qué cosa tan desagradecida de la vida, ¿no? Le dan pasajes a semejante precio con su familia y va para el cielo llorando, ¿no, mijo? No, pero es que no es eso, Fredo. Lo que pasa es que yo quería tener algo con ella, pues, por otras cosas. Pero bueno, eso me pasa por dármela de galán de otros tiempos. Ya está visto que yo no clasifico para una mujer de 30 años ni en sueños. Venga, una preguntita suelta, hermano. ¿Usted no va a aceptar los pasajes? Porque si no los va a aceptar, hay un amigo suyo queridísimo, que sí acepta los pasajes. Yo sí tengo ganas de ir a San Andrés, papito. A ver, encima de todo, ¿me tengo que aguantar su montadera? No, es en serio, hermano. Yo pienso que sí le puede sentar viajar a San Andrés. Con las niñas, imagínese usted la playa, la brisa del mar, el mar, las tanguitas. Eso le puede ayudar para olvidar a esa niña. Lo perfecto para un anciano. Nada tan chistoso, ¿no? Viene la hable. Está cogiendo cara. Cara está cogiendo de cuchito. Ay. A ver, Jerónimo, ¿qué parte de Roger ya se encariñó conmigo? ¿No entiendes, ah? A ver, Juliana, ya lo entendí todo, pero es que Roger no es tuyo. Algún día lo vas a tener que devolver. ¿Sabes? Yo le devolvería si fuera otra persona. Pero es que esa señora no se lo merece. Y además tenía una cara de vieja loca. Ay, Juliana, ¿cuál cara de vieja loca si es la dueña? Tenía cara de vieja loca. Y además yo no me puedo arriesgar a que lo vayan a maltratar ni a lastimar. Ay, Juliana, si la dueña lo estaba buscando, no era ni para maltratarlo ni para lastimarlo, sino porque lo quería de verdad. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué tal que Roger se haya escapado de su antiguo hogar porque no le daban comida, porque lo bañaban con agua fría, porque le pegaban? ¿Ah? Ay, Juliana, ya entendí qué es lo que tú estás haciendo. Estás inventando todo esto porque no lo quieres devolver. ¡Eso es! Piensa lo que quieras. El caso es que para devolvérselo a esa señora yo tengo que averiguar qué clase de persona es. Y punto. Oye,
Aidecita, mire, este paquete vacacional tiene de todo. Tiene hasta esquí sobre agua. No, es que cuánto daría yo por tener unas vacaciones así. Ah, ¿y cuánto daría yo porque usted deje de meterse en lo que no le importa? Mi jefecito fue el que me dio esto a mí. ¿Sabe qué, Aidecita? Mire, yo creo que el cacique está tan encarretado con esta nena que le compró este pasaje a San Andrés solo para ir a verla en tanga brasilera. ¿Ah, sí? Quítese ya. A ver, rapidito, rapidito. Verá, antes de que se monte en el avión sin saber con quién se está metiendo, yo voy a averiguar de esa niña. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? Pues llamar al sitio donde es este paquete turístico, la agencia. Ahí tiene que tener datos sobre ellas, Verá. ¿Sabe una cosa? Nunca imaginé que estuviéramos así como visitándonos, pasándola bien, no sé. ¿Quiere que le diga algo? Yo tenía una imagen de usted completamente distinta. Yo pensé que usted era todo mujeriego, todo loco. La verdad, no lo soportaba. A mí me pasa algo parecido con usted. Parecía una mujer como psicorrígida, margeniada, difícil. De esas mujeres que... ¿Que espantan a los hombres? ¿Me puedo sentar? Claro, siéntese. Bueno, no exactamente. Bueno, o sí, bueno, no sé. Pero en este caso creo que en lugar de espantarlos, los atrae. Gracias por su amabilidad. No es amabilidad. Mira, nomás si usted dejara ver un poquito de esa persona que yo estoy viendo, sería maravilloso. Que no se cerrara tanto, que se abriera un poquito más. ¿Quiere que le confiese algo? A mí me cuesta mucho trabajo abrirme. Mire, yo soy muy tímida y me avergüenza mucho hablar de las cosas que me emocionan, de verdad. A mí también. A mí también me cuesta mucho trabajo. Es más, cuando venía para acá, no fui capaz de decirle a Nicolás que nos íbamos a ver o esas cosas. Es más, sentí que estaba haciendo algo indebido. ¿De verdad? ¿Y sientes eso? Perdón, ¿siente eso? La verdad, lo que siento en este momento es que estoy conociendo a una persona maravillosa, la estoy pasando muy bien, y que ese lapsus de tutear que tuviste, me parece que debemos implementarlo en nuestra comunicación, porque aquí empieza una verdadera amistad. ¡Mari! 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 ¿Olga, qué pasó? Mari, imagínate que estuvimos esperando a la señora, a la vecina que quiere que le devolvamos a Roger. Y adivina que nos enteramos. ¿Qué? ¡Es una bruja! ¡Es verdad! Mire, solamente porque unos niños se acercaron un poquitico, sacó una escoba y a pegarles. ¿Cómo así? Ay, no me diga, entonces eso quiere decir que Roger... Que Roger está súper bien acá y que no lo vamos a devolver. A ver, señor. Yo, caciquín, ¿qué más de cosas? Sí, eso mismo digo yo. ¿Qué hace chismoseando esto? ¿Ya está cansado y se quiere ir de vacaciones o qué? Señor, lo que pasa es que ahí no hay ninguna vacaciones. Ese folleto no tiene ningún valor. Ay, ¿usted qué está diciendo ahí de esto? Me lo dio un agente de turismo muy serio. Pues resulta que ese paquete turístico perdió vigencia hace un año, señor. En la agencia misma me lo dijeron, yo estuve averiguando. No vale nada. Eso no puede ser, Aide. La persona que me dio esto es una persona muy... Una persona que le está faltando el respeto o se está burlando de usted. Mamita Toñi, ¿no me ha provocado? No me diga que va a empezar otra vez con el cuento de no comer. No, Mari, déjala, ya tiene motivos. ¿Cómo así? No, mira, deja de meter el hocico donde no te importa, bueno, yo no te he llamado aquí, zapa. A ver, zapa, Antonia, no te... deja la violencia verbal, por favor. Además, que tiene que diga la verdad, si yo sé qué es lo que te tiene así achantada. Ay, no tienes ni idea. Ay, claro, porque sí, así porque achantada, pero te bueno, bueno, vamos a comer o vamos a pelear. Ya, no más. Maribel, ¿me sirve más pollo, porfa? Pollo, Nico, si estaba comiendo era churrasco. Ah, bueno, entonces regáleme más espagueti. Pat, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿O eres pura misterio como Antonta? No, yo estoy perfectamente, ¿por qué? Ay, Pat, yo creo que tú estás cansado. Tú necesitas unas vacaciones. Uy, sí, pa, qué rico. Además, yo escuché de unos paquetes turísticos a San Andrés baratísimos. No quiero saber nada de paquetes turísticos, ¿me oyeron? ¿Será que es por nosotras que está así de furioso? No, mamita, a su papito le pasa algo más. ¿Y qué será?